Aquí de vuelta, en la segunda parte. Hice una entrevista con Beatriz Olloaga. Ella ya estuvo en el programa varias veces y en este horario no puede estar, entonces lo tenemos que hacer grabado. Así que, bueno, les recuerdo, Beatriz Olloaga es la coordinadora en Latinoamérica y España del Arte de Vivir, de la Fundación del Arte de Vivir. Y bueno, ya nos contó un poco sobre los cursos de respiración y de relajación y meditación, pero bueno, acá nos da algunos tips interesantes. Qué bueno. Por favor, ¿podrás poner la nota? Hola, bien. Con Beatriz Olloaga, periodista y coordinadora del Arte de Vivir en Latinoamérica y en España, y una maravillosa persona. ¿Cómo estás, Bea? Muy feliz e encantada de que me des este espacio, de poder llegar a la gente, de poderle decir a la gente que hay alternativas, que no tienen por qué estar tan bajo netis, a pesar de la circunstancia adversa a la que estamos viviendo a nivel no solo planeta, a nivel cósmico. Entonces, pero hay muchas alternativas positivas dentro de este caos, así que estoy encantada de tener este espacio para poder hablar del tema. Sí, claro, y todos los cursos que está dando el Arte de Vivir son para eso, ¿no? Hay muchos cursos en este momento paralelos. Sí, hay muchos programas para todo tipo de personas que están necesitando. Se hace falta sostén emocional, sostén físico para elevar las defensas, y hace falta también tener una actitud frente a la vida. En estas épocas adversas, yo le digo a la gente, al médico se le necesita cuando hay enfermos. Entonces, no necesitas un médico cuando no hay enfermos. Y ahora que hay problemas, tú necesitas estar bien. Estar bien cuando no pasa nada, bueno, no es tan importante, pero ahora cuando la circunstancia es adversa, es cuando mejor podemos estar nosotros para sostener a las parejas, a los familiares, padres o hijos, a los colegas, a los mismos vecinos. Todo el mundo está necesitando de una persona fuerte. Y nosotros, los que estamos en un camino de la evolución, los que buscamos entender la vida, los que meditamos, los que respiramos, los que hacemos yoga, en diferentes caminos, no necesariamente tiene que ser el arte de vivir, somos personas que en el camino de la evolución, tú sabes, Adriana, lo que dice Shri Shri Ravi Shankar, que nosotros transmitimos más con nuestra presencia que con nuestra palabra, porque es tu vibra, todos tenemos una vibra, y ahora tenemos que tener esa vibra alta. ¿Cómo tener la vibra alta? Bueno, cuidando tus fuentes de energía. Tú ya te las sabes, pero para tus oyentes las podemos nombrar. Siempre viene bien al recuerdo. La primera fuente es muy obvia, pero pocos la hacen caso. Es la alimentación. Ver que comas fresco, que comas... Oye, si una vez en un mes abriste una lata de tomate, no te tienes por qué santiguar, Ave María Purísima, qué drama. Pero si no, el resto, comprar lata de tomate o el tomate embotellado, cuando hay tomate fresco, verdaderamente es una pena, porque el tomate en la botella, el tomate en la lata, ya no tiene prana, la energía vital. Entonces, durante estos días que necesitamos tener las defensas altas para defendernos de virus, de pestes, de nervios, de depresiones y de todo, mucha comida fresca, mucha verdura, poco procesado o nada, si puedes, fruta, verdura, lácteos, los frutos secos están llenos de proteína, comer, ¿cómo se llama? El garbanzo, la lenteja, el poroto, legumbres. Comer legumbres, todo esto hace que tú, cuando la dieta está sana, el cuerpo está más sano. Hay gente que vive a procesados, a congelados, a azucarados, todo tiene kilos de azúcar. Y el azúcar también reduce tu sistema inmunológico. Entonces, evitar el azúcar blanca. Si puedes, morena, y si puedes, miel. Que es lo que te endulza las cosas, pero no tienes ese problema.
evitar todo lo que es una dieta ácida. A ver, ¿qué es una dieta ácida? El café, el té, el vino, las carnes rojas y luego todo lo que hemos dicho, enlatados. Eso vivimos a dieta ácida y la acidez abre la puerta a las enfermedades. La dieta alcalina, que sorprendentemente mucha gente cree que el limón, por ser ácido de sabor, es ácido y es alcalino. Más alcalino que el limón es el pepino. Entonces, te compras un pepino, le lavas, le cortas en fetas finitas, más finitas como las de tortilla de papa, finitas así, lo dejas en el agua y al día siguiente te bebes el agua que ha dejado el pepino y el pepino lo pones en la ensalada. Esa agua es súper alcalina y al cuerpo le hace muy, muy bien. Y luego, bueno, todo lo que ya he dicho antes, frutas, verduras, todo esto es también alcalino. Entonces, ¿para qué nos sirve tener una buena dieta? Nosotros en el arte de vivir decimos, la farmacia debería de estar en tu cocina, no a la vuelta de la esquina. Porque lo que tú te comes es sano, es sanación y es también preventivo. Entonces, la alimentación es tu primera fuente de energía, la alimentación. Y obvio, no lo tengo que decir, si te tomas un dedito de vino no pasa nada, pero la gente se toma siete verticales. Entonces, claro, andan de la cabeza y luego levantan la mano al niño que está encerrado durante 8 horas. Bueno, entonces, cuidarse, cuidarse, cada uno ya sabe cómo cuidarse. La segunda fuente de elevar la energía es el descanso. Y ahora nos hace mucha falta, porque la gente ya no sabe descansar. La gente está todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, sin parar, sin parar. Si no, se levantan, encienden la radio, nada más despertarse, encienden la tele con la excusa de ver el clima, de ver la noticia. A las 6 de la mañana ya estamos con la tele, nos acostamos con el timer puesto. Y lo pones para que si te duermes antes, que no se te corte antes de dormirte. Y el cerebro tuyo está bombardeado. Ideal es sacar el televisor del dormitorio. Si tienes una sala, una cocina, un comedor, algún lugar, lo pones afuera. Porque además el televisor también tiene impulsos de energía. Y Claro. el cerebro es un sintetizador de energía. Entonces, tienes el celular enchufado, el teléfono enchufado, el despertador electrónico enchufado, tienes todo lleno de enchufes y tú siguen mandando ondas. El descanso es voluntariamente no hacer nada. Y nada que es nada. Pero Es, qué difícil. bueno, es difícil cuando no tomas conciencia, pero si es tu salud, vas a decir, yo me lo voy a tomar. Igual que dices, no me gusta el antibiótico, pero me lo voy a tomar. No me gusta esta cosa amarga, pero me la voy a tomar porque es medicina. Entonces, cuando la gente se da cuenta, hay que empezar a tomar conciencia y decir, voy a descansar. Hay que descansar, darse una vuelta a la cuadra, irse 4 cuadras, sales a caminar rápido, no solo una vez al mes. Hacerlo a diario, ahora está haciendo más falta que nunca. ¿Ya? El descanso, descansar a la mente más que el físico, porque el físico descansa en la noche, pero la mente sigue trabajando, sigue trabajando. El descanso. La tercera fuente es la que mucha gente ignora, que es tu propia respiración. La medicina más barata del mercado, sin costos y sin efectos secundarios. Y yo le digo a la gente, dice, pero ¿cómo? ¿Te van a cobrar por respirar? Yo ya respiro. Cuando tú aprendes un paquete, un programa de respiración, yo hace 22 años, que llueva o que truene, yo me levanto, me ducho, me lavo los dientes y me lavo la mente. Todos los días. Y ahora cuando cortemos el programa de radio, yo me voy a sentar y voy a meditar. Todos los días, a la tardecita un rato y a la mañana otro rato. Tu respiración está unida a las emociones. Entonces, el poder utilizar la respiración para limpiar esas cosas que uno tiene grabadas, el disco rígido nuestro está saturado de información, de disgustos, de rabias, de pataletas, de depresiones. Bueno,
tu respiración, que nosotros la transmitimos en un programa divertido, ameno, práctico, de 4 días, y la gente se lleva a casa un programón para hacer en casa que vale, yo digo, mucho la pena que tú repites. Sí, sí, que aparte es una cosa que queda de por vida. Así es, queda de por vida. Y la última fuente de elevar la energía es el estado feliz de la mente. Cuando tú estás feliz, te sube la energía. Cuando estás contento, sea comiendo algo rico, sea que te encuentras con una amiga, yo no sé, ¿tú tienes hijos? No. No, yo tampoco, pero celebré el Día de la Madre con mis amigas que tampoco tienen, porque todos habían ido con los hijos y nietos. Nos juntamos en una plaza, caminamos un par de cuadras, nos encargamos un esconde queso y un no sé cuánto, celebramos el día felices. Era, bajamos un té y un esconde queso y fuimos felices. Entonces, hacer las cositas que te hacen feliz, al que le gusta ir a comerse un esconde queso, al que le gusta jugar un partido de fútbol, o al que le gusta hacer footing alrededor de un parque, cada uno se tiene que buscar viendo una buena película o haciendo las cosas que te hacen feliz. Eso claro. Es fundamental. No podemos vivir de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, de la oficina a la casa. Tenemos que buscar esos espacios de esparcimiento, de descanso, estar con los seres queridos, que hay muchos profesores que están diciendo que parte de las enfermedades están encogiendo la gente el virus porque están deprimidos por no ver a sus seres queridos. Hay mucha gente que está, sí, mucha gente. Encima perdieron a la mamá en Córdoba, no pudieron viajar, o perdieron al papá. Entonces están con una depresión y cualquier cosita que pasa por la vereda se lo absorben porque las defensas están bajas. Así que hacer todas esas cositas que te hacen feliz. Y tú sabes que yo siempre pregunto, ¿quién es responsable de hacer las cosas que a ti, Adriana, te hacen feliz? Uno mismo. Uno mismo. Y ese uno ya se escaquea un poco la mente, porque es uno, dos, tres, cuatro. Es yo, Periquita, sí. Yo, Ramón, yo, Beatriz, yo, Adriana. Yo soy responsable. Y no estar esperando a que cambie la crisis, a que cambie el clima, a que se termine la pandemia, a que encuentre novio, a que... No, no. Yo soy feliz y después, si encuentro novio, más feliz. Si se termina la pandemia, réquete feliz. Pero tú, trabajar sobre tu felicidad. Y esto es verdaderamente mágico, poder transmitirle a la gente esta responsabilidad de hacerse responsables de su propia felicidad. Claro, sí, sí, sí. Y lo haces continuamente. Es un placer hacer los cursos con vos. ¿Vos estás haciendo cursos? Que hay este fin de semana, ¿verdad? Todos los fines de semana, excepto que haya un curso más avanzado, pero eso ya recién en diciembre, todos los fines de semana yo estoy transmitiendo, y casi todas las semanas, si no tengo un vivo, tengo un programa, si no tengo algo, y transmitir a la gente esta buena vibra de decir, ahora es el momento de absorber la buena vibra y no estar sentándose con las amigas que se quejan del marido, se quejan de los niños, se quejan... No, no, no. Con la gente negativa no te juntes en estos días, porque absorbe su vida. Ten compasión. Entonces le mandas un tapito y les dices cómo va todo y así. O si no les dices a estas amigas negativas o amigos, mira, si tú quieres venirte a mi casa, a la vereda, vamos a dar un trote, nos ponemos las zapatillas... O nos vamos al parque que esté cerca de tu casa y vamos a caminar ahí, pam, 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 pam. Y después nos sentamos en algún café que esté abierto de vereda, yo encantada. Pero sentarme a escucharte la negatividad, no. Y si tu amiga acepta, que venga. Pero si no, tienes que elegir. En estos momentos, la compañía es fundamental. Y si es tu mamá o es tu papá, porque hay veces que los papás están negativos, yo les digo, me pongo el impermeable emocional, con capucha, con manoplas, cierre relámpago, y entonces llega, no, porque hija mía, fíjate, hijita, lo que me ha pasado, y esto también, esto terrible, y lo otro,
Y tú con tu impermeable, sí, más, sí, más. Bueno, ¿por qué no ponemos la tele? Pongamos un poco de música. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan los Beatles? Venga, vamos a bailar los Beatles o escuchar. Y le vas cortando y llevando al caminito para allá. Pero con tu impermeable emocional, porque a los familiares directos no los puedes dejar de visitar. Pero sí puedes evitar contaminarte y que tú te absorbas toda esa negatividad de tu papi, de tu mami o de alguno que tengas que visitar porque la situación, ¿viste? Está, ¿qué Sí, ibas a decir? claro. Bueno, estamos hablando con Beatriz Olloaga. Beatriz, vos comentabas que muchas veces te llaman a vos. Nosotros, tus pollitos, como nos llamás vos, a los que estudiamos con vos, que muchas veces te llaman para contarte sus problemas y todo. ¿Cómo haces vos para poder hacer esa distancia? Mira, ¿qué le hace el helado de palito a un horno encendido a 300 grados? ¿Qué le hace el helado al horno? Nada, nada. No se entera el horno que hay un helado de palito ni cerca, ni dentro, ni nada. ¿Qué le hace el horno al helado de palito? Lo derrite. Lo derrite. Entonces, si tú vas por la vida como un helado de palito, ay, cómo me siento de mal. Uy, tengo dudas de si quiero mi trabajo. Me peleé con mi pareja de nuevo. Ay, los niños me tienen podrida. Ya no estoy harta de esto. Si tú vas así, cualquier circunstancia te va a afectar. Hasta que sea un pajarito por la calle, te va a afectar. Ahora, si tú vas como un horno encendido con todos los fuegos, bien parada, con las defensas altas, con la energía alta, con la fuerza que todos tenemos adentro. No es que yo tenga una fuerza que he nacido con unos genes, no, no, no. He nacido el mismo método que tú, he nacido por los mismos sistemas que todos los demás, pero trabajo con mi energía todos los días. Entonces, cuando tú estás bien parado, vas a la circunstancia. Este que tiene un problema, esta que tiene un problema, este que le falleció el hermano, este que tiene el... Ahora estaba por hablar cuando termine esto, bueno, que en Neuquén, en un matrimonio, los dos médicos tienen el COVID, el bebé, el no sé qué, todos, bueno, se van a curar. Si están con las defensas altas, se van a curar. Los que no se salvan son la gente con problemas ya que ellos tenían de... Resistentes, Claro. claro. Entonces, pero se está probando que más y más nos salvamos, que es un contagio muy masivo. ¿Viste lo que dijo la Organización de la Salud, la Organización Mundial? ¿Cuál de todas las cosas? La Organización Mundial de la Salud mandó un comunicado que ahora se ha convertido en una endemia. Ah. Endemia quiere decir que tenemos que vivir ya con esto. Sí. No es una pandemia, sino es algo que viene para quedarse. Entonces, si hay que convivir con eso, pues es lo mismo que si tú tienes que convivir en tu casa con, qué sé yo, una construcción que te hicieron al lado. Tienes que convivir con eso. Más te vale aceptar porque ya esté terminado en el edificio, tienes que convivir con eso. Y pongamos que tu hermana se casó con un señor que a ti no te gusta, vas a tener que vivir con eso porque tu hermana no la vas a perder y no puedes cambiar de cuñado cada 15 días. Entonces, ese tipo de cosas que no puedes cambiar, aceptar. Hay que incorporarlas, claro, y adaptar todas las medidas de seguridad, ¿no? Así También. es, obvio. Claro, Yo salgo claro. a la calle con mi barbijo, tengo el alcohol en la puerta de la oficina, tengo el alcohol en la puerta de la casa, como todo el mundo, el lavado de manos, el cambio de los zapatos, todo eso. Sí, claro. ¿Querés decir el número de teléfono que vos tenés? Claro, la gente nos puede llamar al 4 553-0407. Y si no contestamos en el momento porque estamos a siete manos, entonces déjanos el mensaje que te vamos a llamar y tenemos programas para enfermos, tenemos programas para gente grande, para niños que les hace mucha falta. Estamos dando los programas sin ningún costo a todos los empleados de la salud. Entonces, si conoces a alguna médica, los que nos están escuchando, enfermera, camillero, todo el que esté trabajando para la salud, pueden participar de los programas sin costo. También están haciendo los programas sin costo los maestros de escuela que andaban medio confusos con todos estos cambios.
Y ahora estamos queriendo comenzar con las fuerzas de seguridad. La semana pasada me dijo una persona, quisiera hacer el programa, te escuché en el programa de televisión. Y le dije, bueno, sí, es viernes, sábado, domingo por la mañana y lunes por la noche. Ay, no, no, yo no puedo con trabajos el viernes y el lunes hasta la noche. Dije yo, bueno, algún día durante el mediodía o algo, no, 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 yo trabajo seguido. ¿A qué te dedicas? Soy policía. Y claro, le dije, no. Entonces dice, nosotros nos hace una falta terrible porque tenemos muchos policías enfermos que por estrés, por sobredosis de trabajo, sobrecarga, sí, claro, por el virus, y no damos abasto. Entonces, quiero hablar con el ministro del Interior para ver si podemos trabajar con... Qué bueno, buenísimo. Sí. Fantástico. Vea, nos estamos ya medio justitos de tiempo, pero no quería que dejaras de comentar lo de Guruji, que va a ser los 21 días de meditación que vos comentaste. Muy bien, el 9 de noviembre, resérvense, anoten la fecha, 9 de noviembre, si tú lo dices en algún otro programa. Sí, sí. Agosto, vamos a hacer una serie de meditaciones de 21 días por la salud de la humanidad y el equilibrio del planeta. Y serán al mediodía aproximadamente, que puedes desconectar a la hora del almuerzo y almorzar en 15 minutos y meditar 20. Van a ser guiadas y traducidas y es para pasarle a tutti quanti, colegas, hermanos, primos, porque no hay nadie que no pueda hacer una meditación guiada, tener la hermosa experiencia del desafío y colaborar con la salud de la humanidad. Bien, y esto es en YouTube, ¿verdad? Va a ser por YouTube, pero vamos a mandar incluso los WhatsApps para que la gente se anote, va a ser también por Facebook e Instagram, por todas partes lo vamos a anunciar y van a tener todos los contactos para que se puedan ir anotando y participar en este desafío. Bueno, yo también en el programa voy a recordarlo cuando tengamos todos los datos, así que así todos podemos sumarnos a este movimiento que es fantástico. Yo te agradezco infinitamente, Beatriz. Siempre es un placer enorme hablar con vos y ojalá tengamos más de estos encuentros. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Hay que estar pum para arriba, como está ella, guapa, fresca, divina, sonriente, sexy, qué bombonaza. Muy bien, gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Un gusto enorme. Buenas noches. Qué bueno, siempre es un gusto escucharla, Beatriz Amorosa. Sí, es realmente un placer y aparte de siempre estar dando tips y dando ideas para que uno pueda estar mejor, la verdad que es un placer, realmente un honor que nos dé este espacio para nuestra construcción, ¿no? Es fantástico. Bueno, yo les voy a ir contando igual a medida que sea, pero empieza el 9 de noviembre, así que tenemos todavía un par de semanitas. Antes de terminar, quería contarles sobre la agenda, que hay dos fechas que bastante importantes para mí. Una es la cantante Belén Pérez Muñiz, que vos la conocés, vos estuviste en un show de ella, no sé si te acordás, Emi, en el escenario estuviste en un show de ella. Nueva, en esa oportunidad, sí. Muy buena. Claro, ella canta bossa nova y canciones en general y es un encanto. Te pido, Rodolfo, si podés poner con audio el videíto. Bueno, es simplemente eso, en realidad todos los datos para poder ir a ver, para poderlo ver, este es el primer streaming que va a hacer ella desde su casa con Leo Álvarez, que es guitarrista, y van a tener, bueno, los invitados que estaban ahí en el videíto, tienen que ir a sus redes y ahí está el afiche, están todos los datos, esto va a salir por YouTube. Y están todos los datos de cómo se puede apoyar. Esto es un pocket show con algunos clásicos, otros no tantos, lo que ya puso.
Con el precio de la entrada es una donación y tiene distintas opciones, lo que puedan y lo que quieran. Bueno, entren en sus redes, Belén Pérez Muniz, y tanto en Instagram como en Facebook está toda la explicación y todos los datos. Por otro lado, quería contarles también que el domingo, ¿se acuerdan que estuvo el grupo Celta que hicieron el Galifolk Arc? Bueno, ahora viene el Galifolk Arc segunda parte, que va a ser este domingo a las 18 horas, y ellos van a estar con grupos de Mar del Plata, de Tucumán, de Balcarce, de Paraná, Santa Fe, Tierra del Fuego, bueno, de todos lados, incluso de Buenos Aires, aprovechando que se hace por streaming, pueden tener más grupos del interior, muchísimos grupos, y también tenemos un videito, si puede ser, Rodolfo. Hola, soy Marina, de la Chay Badaponte, te quiero invitar para el próximo Galifolk, festival de música celta de raíz gallega de la Argentina. Este domingo, el sol del 25 viene asomando y será celta. Entradas por Alternativa Teatral. ¡A la gorra! Allí va a estar Marcelo, nuestro gaitero de cabecera. Exactamente, Marcelo es el coordinador. Ahí estaba Marina, que también estuvo cuando hicimos el Zoom ese con ellos. Y bueno, hay grupos de todo el país. Básicamente, para más datos, volvemos a lo mismo. Vayan a las redes, Galifolk Arc, y ahí van a encontrar todos los datos. Pero en Alternativa Teatral están las entradas. Así que bueno, era eso, no quería dejar pasar el programa sin recomendarles para el fin de semana, porque son dos, en ambos casos son personas que quiero mucho y que recomiendo profundamente, excelentes profesionales en cada caso. Estamos llegando al final, así que ya vamos a tener que ir despidiéndonos. ¿Hay mensajitos? Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo, a Rubén, a Ángela. Y gracias a todos por estar con nosotros, a Gustavo, a Dieguito de Cardales, bueno, a todos los que nos acompañan siempre, un gran saludo. Y gracias, bueno, Rodolfo Neto, que yo, perdón, que estuve con estos líos técnicos y todo, y él siempre encuentra la manera de resolverlo, gracias. Disculpe, es que hacía mucho frío y te congelaste del frío. Sí, yo en un momento me quedé, yo pensé que se había cortado, no sabía qué pasaba, no sabía quién era yo. Bueno, pido disculpas y le agradezco a Rodolfo que haya podido resolverlo. Sí, agradecemos como siempre a Rodolfo por la operación técnica y a Mario Neto por la dirección general. Gracias y nos veremos la próxima. Nos vemos la semana que viene. Les agradecemos a nuestras dos invitadas, tanto Claudia como Beatriz, que la verdad que ha sido un honor tenerlas. Sí, muy lindo. Yo tenía miedo que me quedara corto lo de la agenda, por eso no hablé mucho de lo de Beatriz, pero realmente es un honor que ella nos preste sus enseñanzas en este espacio, realmente es un honor. Sí, es verdad. Tenemos que dejar de ser palitos de agua. Es así. Bueno, muy buena semana para todos y nos vemos el miércoles que viene de 20 a 21 horas por Demos. Quédate en casa. Quédate en casa, sobre todo hoy con este tiempo. Gracias. Throughout the skies, epic and the
República Argentina, para todo el mundo en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radio Visual, el volumen de tus sentidos. Demos es más en las redes sociales: YouTube Radio Demos, Twitter @ Radio Demos, Facebook Demos Radio Visual, Instagram @ Demos Radio Visual. Vayas donde vayas y estés donde estés, bájate la app Demos Radio Visual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre. Crear, sentir, soñar, pensar, producir, aprender, disfrutar, reír, compartir, dar. Hacer Demos es hacer radio visual. Envíanos tus datos y tu demo a info@demos.com.ar o al WhatsApp 11 6766 5847 y viví la experiencia Demos, el volumen de tus sentidos. Club Banco Provincia. Asóciese sin cuota de ingreso. 4791-0932. Hipólito Yrigoyen 803, Vicente López. El coronavirus ya es pandemia. ¿Cómo ayudamos a prevenirlo? Lávate bien las manos con jabón o alcohol en gel. Tose o estornudá sobre el pliegue de tu codo. No te lleves las manos a la cara. Ventila bien los ambientes de tu casa y tu lugar de trabajo. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés alguno de estos síntomas: 38 grados de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultades para respirar, comunícate al 107 148 o a la línea nacional 0800-222-1002. Y mejor, quédate en casa. En Casa con Demos. La noche la vivimos juntos. Demos, el volumen de tus sentidos.